Vamos a incorporar otros dos violines. ¿Los tres? Los tres. No, bueno, dos y después dos. Los cuatro. Que el mariachi completo debe llevar sus seis violines, primera, segunda y tercera voz, y otras que refuerzan esa primera, segunda y tercera. Naturalmente, pues después se incorporan las trompetas. Vamos a escuchar ya la misma fracción de canción con las trompetas para que escuchen el color que da diferente. Y es un popurrí de música clásica de los grandes compositores. Thank you.
momento que a las universidades llegue esta explicación, esta forma didáctica de y ahí hubo mucha influencia también africana y bastante cubana y bastante española con el danzón. ¿Ustedes también han interpretado danzones? Hay ritmos muy similares. Por ejemplo, la banera. Hay una de las canciones más conocidas que lleva un ritmo muy similar. Son las golondrinas. Las golondrinas. Entonces podemos hacer un pedacito de las golondrinas. Un pedacito, una estrofita. Nos ha dado la oportunidad
de tener buenos mariachis. El mismo pueblo colombiano lo exige y se ha vuelto muy exigente porque ya saben escuchar qué es bueno y qué es malo. Entonces, ahí les tengo este mariachi para que lo disfruten cuando lo necesiten. Que fue cuando se le dio el nombre de mariachi a una agrupación grande porque así quisieron las personas que querían escuchar algo diferente, que fuera grande. Entonces, de ahí para acá, el mariachi está... es el único que la única agrupación como mariachi y que está conformada con violines, las armonías como guitarra, vihuela y guitarrón y trompeta. Esa es la última generación a partir de, creo que 1910, el formato mariachi.